México ocupa el segundo lugar en obesidad adulta en el mundo, solo después de los Estados Unidos. Pero nos llevamos la medalla de oro en lo que se refiere a obesidad infantil, donde México ocupa el vergonzoso primerísimo lugar. Para darnos una idea de las dimensiones de este gordo problema, baste saber que uno de cada tres menores de edad en nuestro país, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, presenta sobrepeso u obesidad. El problema como tal no es exclusivo de México, ya que la misma Organización Mundial de la Salud considera a la obesidad infantil como la primera epidemia no infecciosa del siglo XXI. Estos datos duros deben hacernos reflexionar sobre la urgencia inminente de cambiar algunos hábitos de nuestros hijos y ofrecerles opciones para una vida sana, como puede ser una correcta alimentación y la práctica de algún deporte. Algo de lo que también nos hemos olvidado. Las habilidades físicas que debe de desarrollar un niño pues son aquellas que le van a permitir pues tener todas sus capacidades adecuadas, como es brincar, correr, saltar, y estas habilidades deben de ser desarrolladas desde la edad preescolar. Es importante porque nos evitarían tanto lesiones en edad adulta como poder participar mejor en alguna disciplina deportiva. Ante la falta de ejercicio, los pequeños dejan de gastar energía y en su defecto acumulan grasa, por lo que una vida sedentaria en la que niños y jóvenes pasan horas sentados frente a la computadora o la televisión resulta la peor aliada para la salud. Por ejemplo, estudios en el extranjero y en el país han demostrado que los niños que ven más de 2 horas de televisión en un mes ganarían hasta 2 o 3 kilos de peso. Esto además, si uno acostumbra a comer viendo la televisión, los niños no tienen, o las personas en general, el reflejo de saciedad, y eso nos hace que sigamos comiendo. Por consiguiente, el aumento de peso pues es significativamente alto y esto va a representar muchos más problemas de salud pública en nuestro país. El animar a nuestros hijos a hacer ejercicio no solo es una manera efectiva y divertida de combatir la obesidad. Un niño que hace deporte tiene una mayor capacidad de reacción ante un imprevisto y sus articulaciones y huesos son más fuertes y resistentes, lo que le permite evitar, por ejemplo, esguinces y lesiones que, en otra situación, serían mucho más comunes y dolorosos. Por otro lado, los expertos en medicina del deporte recomiendan aplicar a cada niño una evaluación morfofuncional que les ayude a identificar sus aptitudes físicas y psicológicas y, en consecuencia, realizar el ejercicio más adecuado para su salud. En nuestra UNAM, estas pruebas son realizadas en la Dirección de Medicina del Deporte. Y no solo a la población infantil, sino a personas de todas las edades que estén realmente interesadas en su bienestar. Que quede claro, un niño tranquilo y gordito, con el control del video en las manos o convertido en un adicto de los juegos de computadora, por más alegre y rozagante que parezca, nunca será un niño sano. Así que, ojo, mucho ojo.